departamento de Canelones continúa avanzando en materia de políticas ambientales. Hoy en nuestro informe conocemos el programa Ecooficina. Con el objetivo de generar y consolidar la gestión de residuos reciclables, el programa Ecooficina se instaló en el municipio de Las Piedras, apuntando a promover un comportamiento responsable en las prácticas cotidianas con el medio ambiente. Este programa es un programa de la recuperación y reciclaje de cartón y de papel que lo estamos llevando adelante en varios lugares, el programa de recuperación en todo el departamento. Pero pensamos de que lo primero debería ser de empezar por casa, recuperar el papel y el cartón que se tira en todos los locales de la Intendencia de Canelones. Empezamos el proyecto en la ciudad de Canelones, en el municipio de Canelones y en todos los locales de la Intendencia que están en la ciudad de Canelones. Y pensamos hacerlo en diferentes municipios. Ahora lo estamos inaugurando aquí en Las Piedras, ya lo inauguramos en Atlántida y prontamente lo vamos a hacer en Pando, en Salinas y en Paso Carrasco. Funcionarias y funcionarios del municipio podrán depositar el material reciclable en los contenedores señalizados que están ubicados en este espacio. Su posterior recuperación estará a cargo de cooperativas sociales, fundamentalmente clasificadores. Esto forma parte de un circuito limpio que tiene la Intendencia con camiones destinados especialmente a esto, que no se mezclan con los residuos orgánicos. Y que es muy importante porque estos materiales van a ser clasificados, trabajados por los grupos de clasificadores que están trabajando para la Intendencia. Hasta el momento, las experiencias fueron favorables. Para que este programa se pueda extender al resto de las oficinas municipales, trabajadores y trabajadoras deben contribuir con esta propuesta de reciclaje. Se está recuperando material en todos estos municipios que empezamos. Hay tres que son los primeros, que era como una especie de plan piloto: Canelones, Atlántida y Ciudad de la Costa. En los tres municipios se está recuperando material y contamos con la colaboración también de los funcionarios de la Intendencia, que tienen que disponer en esos contenedores materiales sin contaminar, no poner ni hierba, ni bandejitas que hayan traído comida, ni vasitos con restos de líquidos. Es papel, cartón, botellas limpias de plástico, ¿no? Con las siguientes carteleras diarias finalizamos otro reporte diario de Enfoque Regional y te esperamos mañana para compartir más información. Todos los martes y jueves de 18 a 19 y 30 horas podés participar de las clases gratuitas en la Escuela Municipal de Karate de Toledo, que se encuentra ubicada en el Salón Tota Quinteros. Por informes comunícate al 099-269-122. El Centro de Artes Escaparate de la ciudad de Sauce ofrece diversos talleres artísticos para grandes y chicos. Podés informarte al teléfono 2294-2723 o a escaparatesauce@gmail.com.